aficionado Cardona de Tijuana, amigos. Ya estamos de regreso aquí a la actividad de esta pelea, de esta función, amigos. Pues, ¿cómo la ves, Tony? De Álvaro El Dorado Osuna, él viene de Ciudad Obregón, Sonora, para enfrentarse a Ignacio Nacho Perrin. Ignacio Perrin. Están entregando un reconocimiento al ganador de esta pelea por parte de World Boxing Promotion. Pues ya estamos listos para lo que se viene. Perrin versus Osuna. La pelea está pactada a 6 rounds y es dentro de la categoría de las 130 libras. Ya está listo ahí el referee Edgar López para sancionar este combate. Vamos a ver cómo se pone esto, amigos. Estamos en vivo desde la ciudad de Tijuana, México. La Plaza China King es el escenario. Vámonos, pantaloncillo blanco con vivos en negro, un pantaloncillo, parece panda, este Osuna, ¿no? Parece panda contra El Dorado, que viene camuflajeado. ¿Poco no parece panda? El panda. O vaca, ¿no? Osito panda o vaca, no, es de la familia peluche, Pascual. De la familia peluche, más bien. De la familia peluche. Este Ignacio Perrin. Vamos a ver si sale muy que duro. Viene, que tiene varios tatuajes ahí sobre su cuerpo, ¿eh? Sí. Está bien trabajado ahí con el Tattoo Studio. ¡Ay, bonita ahí el uppercut que le metió! Una pelea. Este Ignacio Perrin. A 6 rounds, Pascual. Ignacio Perrin, 6 récord de 6 ganados, 5 derrotas, un empate, mientras que Álvaro Osuna, 2. Triunfos, 12 derrotas, 3 empates. El capitalino más bien de Ciudad Obregón. Así y el tijuanense. El de la tierra de los yaquis, Ciudad Obregón, Sonora. Peleadores ahí al centro del cuadrilátero. Muévete, muévete, referee, dijeron los espectadores. Ahí va. Abriendo con el jab. Vemos a Perrin. Le dicen el loco. ¿Por qué le dan el loco, Tony? Hay que preguntarle a su esquina por qué le dicen el loco, y ya vemos ahí en la esquina quién está. Ni más
más ni menos que nuestro amigo Manuel Mantecas Medina. Ahí, el Dorado. El Dorado es una que estuvimos platicando con ellos allá, un grupo que viene de Ciudad Obregón, que son parte de este gimnasio allá de la tierra beisbolera, como lo es Ciudad Obregón, Sonora. Allá en el bello. El rey de los deportes, el líder ahí del. Exactamente, ahí juegan los Yaquis de Ciudad Obregón. Guardia zurda para Perrín. Como le dijo Tony, viene con un traje de la familia Peluche. Muy llamativo. Muy llamativo. Creo que te verías bien, Pascual, con un traje así. Con un trajecito así. Parecería vaca, señores. Pero ahí va. Estamos viendo que los dos peleadores hasta ahora midiéndose en este arranque de combate. Es el cuarto combate de una cartelera que terminó siendo 7 peleas en total. Ya le quedan segundos a este round inicial. El pleito de el Loco Perrín contra el Dorado Ozuna. Termina el primer episodio, Tony. Vamos a ver qué es lo que nos depara en el siguiente capítulo, pero por lo pronto Perrín llevándose el primer round en las tarjetas. Aquí tenemos la repetición de cómo esa izquierda estaba alcanzando a su rival, esperando en el siguiente round. Perrín, que viene de obtener un triunfo también hace un par de meses en estas mismas carteleras que ofrecidas por War Boxing Promotion del promotor Ernesto Neri, en coproducción con Private Jewels de Alexander Sepúlveda. Bueno, estamos viendo ahí el anuncio del segundo round, y también ahí está la esquina de Perrín, de Loco Perrín, que tiene al Mantecas Medina, ahí al 5 veces campeón del mundo, y pues ya se levanta Ozuna, también ya se levanta Perrín, el Loco, para lo que es este segundo episodio de esta pelea de la cartelera de One Boxing en asociación con Private Jewels Boxing Club. La pelea pareja hasta bien ahora. Ozuna, Perrín lanza a la derecha. Ahí con el jab. Vemos que este Perrín se cambia de guardia, ¿no? Ahorita está de zurdo. Es lo que estamos viendo. Pero es muy rápido también en sus golpes. Una Virgen de Guadalupe muy llamativa ahí en sus dorsos. Ahora ya se puso guardia derecha. Estaba de zurdo, ahora viene atrás de derecho. Ahí está. ¡Ay! Le metió bolita izquierda. Quiso que la cabeza le rebotara ahí a. Al bueno Ozuna le acomodó las ideas con este golpe. Ahí abre bien Ozuna, que tira, tiene una buena derecha, pero no logra el objetivo. Prácticamente hasta ahora Perrín dando los mejores golpes en este combate. Aquí lo vemos, una izquierda que está entrando, buscando con la derecha también, pero esta falla. Fíjate, me llama la atención que los dos peleadores traen guantes blancos, ¿eh? Rara vez se ve eso, ¿no? Los dos traen guantes color del mismo color. El chor es camuflajeado para el Dorado Ozuna, mientras que blanco con negro, muy al estilo Osito Panda. Vemos aquí a nada más y nada menos que al loco Perrín, que viene luciendo sus tatuajes, como pueden ver, tatuado prácticamente en todo el torso, ¿no? Todo el torso y parte de la espalda, ahí está lleno de tatuajes. Este loco Perrín. Qué bonito es el box, amigo. Qué bonito es lo bonito. Qué bonito es el box. Es muy bonito deporte. De mucha acción. Es
izquierda. Aquí es el loco que tira a la derecha y luego a la izquierda. Segundos a este episodio, amigos. Termina la acción. Va el segundo capítulo en este combate de 6 rounds. Hasta ahora, nuevamente Perrin llevándose la ventaja en este capítulo. Lo hemos visto con mayores rapidez, mayor impacto en sus golpes. No ha podido hasta ahora Álvaro Dorado Luna descifrar los golpes de su contrincante. Va a venir el tercer capítulo. Seguimos avanzando en esta noche aquí en Plaza Chinaquil, la plaza donde está situada una comida china muy, muy, pero muy rica, Pascual. Muy recomendable también. Sí, una buena cartelera de boxeo que lo estamos llevando aquí desde la Plaza China, aquí en el área conocida también como tercera etapa del río Tijuana. Como les decíamos, una zona gastronómica que ha ido en crecimiento. Y pues destaca esta Plaza China aquí con el restaurante China King, que es considerada la mejor comida china de Tijuana. Lo cual ya comprobamos, ¿no? Sí, muy rica, por cierto. Estábamos degustando un lonche número 2, por cierto, de pollo cantonés, arroz. De pollo cantonés con pollo dulce, no sé si era piña o naranja, ¿no? Pero era estaba dulce, agridulce. Estaba agridulce. Rica. Y ahí está. Guardia zurda, ahora sale Ozuna. Ya se acomoda otra vez a la derecha. Se cambia otra vez. Y ahí va Ozuna sobre este loco Perrin. Se busca ahí meter algunos golpes en este tercer episodio de un pleito pactado a 6 vueltas. Ahí el ganchito de izquierda. Bien, ahí con la zurda. Le responde ahí también el dorado. Falla en esa derecha. Y ahí le mete doble jab con la izquierda. Se cambia. Vemos en la esquina recibiendo las acciones al ex campeón mundial tijuanense Manuel Mantecas Medina. Sí, el Nayarita tijuanense. Nayarita. Cinco veces campeón del mundo de la misma división de los Plumas. Y 5 veces pues ganó FIB, ganó CMB, ganó AMB. Ganó todo. Pero siempre fue de la misma división. El Nayarita. Recuerda. Aquí le mete a la izquierda y una derecha. El dorado tratando de reaccionar, pero hasta ahora no ha podido encontrar que alguno de sus golpes pues termine haciendo daño en el rostro de Perrin, que hasta ahora ha marcado el ritmo de esta contienda, Pascual. Sí, efectivamente, sobre este que es el tercer episodio, me llama mucho la atención la cantidad de veces que cambian de guardia. Ahorita está otra vez de zurdo este loco. Parece que nos queda la duda si es boxeador derecho o boxeador zurdo, porque constantemente está cambiando, pero se ve más natural a la zurda, No, creemos que es zurdo este. Ya otra vez a la derecha ahí caminando. Ahí con guardia frontal. Ahí el dorado ahí buscando darle la vuelta cuando ya estamos a segundos de que finalice el round 3, lo que marcaría la mitad de la contienda. Termina el round número 3. Termina el número round 3, pero hasta ahora sigue siendo el combate para Perrin el loco sobre el dorado Zuna. Ya se está haciendo pues tarde en este, esta pelea pactada a 6 rounds, la cuarta pelea de esta velada boxística aquí en la Plaza China de One Boxing Promotion.
Hasta ahora vemos probablemente descansado ya el Dorado, un poco más entero en la esquina el Loco. Una noche de choque de titanes aquí en la Plaza China. Aquí se va a venir el cuarto capítulo. Mientras que de aquí de Tijuana es este chavo Perrin. Ahí le llama la atención el referee, que no golpea tan abajo. Y abriendo con el jab ahí. Vemos a Perrin. Este Dorado tiene mucha experiencia. Su récord lo dice. Aunque no es un récord. Un récord este. Positivo, lleva 2 ganadas, 12 derrotas y 3 empates. Va contra un Ignacio Perrín que trae 6 ganadas, 5 perdidas y 1 empate. Pues hasta ahora ha resultado pues sorpresivo el combate del lado de Perrín, que no ha podido terminar con el Dorado, dado la diferencia que se ha visto hasta ahora en el ring. Están bajando un poco el ritmo de la pelea ya en este cuarto rollo. No sé, pero este Ozuna, no sé, guardando las proporciones, se me figura el maromero. Ahí se ve su cara. Ahí va. Cuidado. El Dorado Ozuna. Yo creo que le dicen el Dorado porque es rubio, porque es güerito. Yo pensé que le dicen el Dorado porque en Sinaloa ya ves que hay un pez muy famoso, Dorado. El Dorado. Es el chico Dorado. Está güerito, ¿no? Por eso le dicen el Dorado. El chico Dorado, ¿no? Ahí va. Viene el intercambio. Ahí lo lleva hacia atrás este Ozuna. Mientras que va adelante con la iniciativa. Lo es. El Loco Perrín. Es interesante saber por qué le dicen el Loco, ¿no? Bueno, estamos ya a menos de 30 segundos de que finalice. Ahí se le cayó el protector. Cuarto round, se le cayó el protector ahí a Perrín. No, al Dorado, ¿no? El Dorado Tuna. Pues la pelea ya está haciéndose mayor, ¿eh? Ahí está, golpeando abajo. ¡Segundo! 10 segundos le quedan, indica el referí. Termina, amigos, este round número 4. Se van rapidito los primeros 4 rounds de 6 y vamos a las tarjetas. Por ahora creo que este round también se lo damos a Perrín, que sigue ganando. Hasta ahora vas a coincidir conmigo, Pascual, este combate está siendo dominado por Perrín. No creo que vaya a tener problemas a menos que pase algo. Un golpe de suerte del lado de Álvaro Dorado Zuna. No tenía repetición, cuando estuvo atacando el Loco ahí, que tenía sobre las cuerdas a Perrín en lo que fue el episodio número 4. Ya lo decías, van a 6 rounds. 6 rounds de acción boxística. Estamos, recordarles que pues nos quedan 3 combates todavía, 2 de ellos. 2 populares peleadores como es Misael Mimoso Sánchez
y Ángel Bofo Viedas. Y para terminar, una pelea de campeonato entre Clarice Brown y Montserrat García en un título mundial de la UIBA. Continuamos en este quinto round de este combate. El quinto episodio, el penúltimo round de esta contienda pactada a 6 vueltas. Para los que nos van sintonizando, Ozuna, pantaloncillo, camuflaje. Mientras que el loco Perry, ahí que se distingue por sus tatuajes, tiene un pantalón negro con vivos en blanco, muy al estilo de la familia Peluche. La familia Peluche somos, ¿no? Un integrante más. Vamos a ver aquí, ¿mantiene todavía el dominio Perrín o sucede algo fuera de lo esperado con el dorado? Incluso le gritaron Peluche. Un aficionado ahí le gritó, vamos Peluche, haciendo referencia precisamente a el traje que tiene con él. Una velada que hasta ahora, pues, en los dos primeros combates se definieron rápidamente. En Plaza China, sitio donde se tiene la mejor comida china, dicen, ¿verdad? China King. Dicen y nos consta. Estamos en vivo, amigos, desde la ciudad más visitada del mundo y la capital del boxeo nacional, como lo es Tijuana, donde hay mucho boxeo. Y eso lo podemos ver cada semana. Y dentro de esas promotoras que hacen boxeo con mucho éxito está precisamente One Boxing Promotion, en asociación con Private Jewels Boxing Club, quienes cada mes, cada 2 meses, presentan una cartelera interesante, ¿no? Sí, hace un par de meses tuvimos una muy interesante. Por cierto, pueden ver en el cintillo y ya se está anunciando la siguiente función. Es por el campeonato continental de la WBF, donde va Adam Zorrilla. El evento se llama Crash of the Titans. Allá lo pueden ver ahí, que se está anunciando. Esto es para el mes de agosto. La próxima función de War Boxing Promotions en coproducción con Private Jewels. Y esta función es sancionada por la Comisión de Box de Tijuana, que encabeza el presidente Cristian Granados, el comisionado Juan Manuel Cardona, presente aquí en la función de Box Lucha Libre, artes marciales mixtas de Tijuana. Termina el quinto episodio. Prácticamente se fueron ya 5 capítulos, queda solamente uno más en esta contienda, que ha bajado el ritmo, Pascual, después de haber empezado un poquito candente, pues las cosas se calmaron, las aguas, pero se sigue inclinando la balanza del lado del loco Perrín, que está ganando este combate, que va por el camino a conseguir un triunfo más, y no sucede algo extraño. Solamente un round le queda a este combate. Una función. Nos vamos al sexto y último round, Pascual. Ya se viene el sexto. Los últimos 3 minutos de acción. Suena la campana. ¡Vámonos! Este es el duelo de Loco contra el Dorado. Perrín versus Ozuna. Ciudad Obregón contra Tijuana. War Boxing es el escenario de esta función que se desarrolla aquí en Plaza China. Pascual Campomanes saludándole en compañía de Tony Angulo. Ya llegando a la recta final, en donde van a ser los combates más interesantes esperados de esta tarde, noche.
de la boxística de World Boxing Promotion. Sí, ya se vienen. Recuerden que también vamos a tener al Bofo Viedas contra Luis Gerardo Pérez. Y luego el choque de titanes. Misael Mimoso Sánchez contra el Chango Alcaraz en una pelea de desempate. De la misma forma, elija Kraken García contra Julio César García en el duelo de los García. ¿Sí? Es otra de las peleas que están programadas. Vamos ya al último capítulo, el último round de esta función, de esta pelea, perdón. Perrín está dominando todavía el combate ante un Dorado Osuna que no ha podido, pues, sostenerse, dominando, no ha podido hasta ahora encontrar un golpe con eficacia sobre Perrín. Estamos tratando de llevarles todos los pormenores de lo que sucede aquí en vivo desde la Plaza China, aquí en una, pues, función que ha resultado interesante hasta ahora. Eso sí, solamente 7 combates, pero que han sido muy buenos. Estamos en el cuarto de la velada y ya por finalizar este combate aquí. Prácticamente se estará llevando la victoria Ignacio Perrín. A esta pelea, sexto episodio. Se cayó. Prácticamente tres peleas nada más en esta cartelera. Ya quedan tres combates, los combates, yo creo, más interesantes, lo que la gente está esperando. Ya me lo vieron, el pelea campeonato de la Guiba femenil, Karin Brown contra Montserrat García. Ya va a terminar la pelea, estamos en los últimos instantes de este duelo. Ya está, se acaba la pelea. Termina la cuarta pelea de esta función. Obviamente, Pascual y Cuba caminan un triunfo para Ignacio Perrín sobre Álvaro Dorado Osuna. El tijuanense estaría sumando su séptima victoria en su carrera. Vamos a esperar solamente el dictamen final, el dictamen oficial de la comisión con el anunciador. Victoria. Que tendría una victoria, pues, sin duda, sí,
Chingada. Unánime. No perdió ningún round. Se llevó la victoria. Ya lo mencioné, Perrín, vamos. El loco Perrín. Bueno, ya vamos a esperar. Las siguientes peleas, mi Tony. Eso se está poniendo bueno, seguramente. Muy bueno se, muy está, bueno poniendo. Se está poniendo. Seguramente será, vamos, un cierre espectacular. La siguiente pelea y regresamos. Para continuar, ya se viene la pelea de los Ángel Gofo Viedas ante Luis Gerardo Pérez. 8 rounds dentro de los 61 kilos, 135 libras.